Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Mundo. Hoy día nos venimos a México, más específicamente Monterrey, estado de Nuevo León. Cabrito, tacos, de todo lo que se puedan imaginar, una experiencia realmente magnífica. Si quieren que lo sigamos haciendo, por favor, dejen su like, suscríbanse y compartan este video. Es bastante esfuerzo hacerlo, así que dependemos de ustedes para poder seguir en esto. Yo ahora me voy a lo que vinimos. En este capítulo de Recetas del Mundo decidimos venir a conocer Monterrey, ciudad del norte de México caracterizada por ser uno de los lugares del país en el que más disfrutan de prender el fuego. Estaremos compartiendo con Martín de Munchies Lab, con quien visitaremos diferentes lugares y, cómo no, prender el carbón para cocinarnos una rica carnita asada, güey. Recién llegamos a Monterrey, mira, los primeros taquitos de México. No teníamos nada preparado, pero no me aguanté. Lo vi allá afuera. Vamos a ver qué tal. Primera noche en Monterrey y mi compadre Martín de Munchies Lab me invitó a conocer el restaurante del Chef Herrera, que es un chef bien conocido aquí en México, fue jurado Masterchef y toda esa onda. Me tinca por lo menos, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo está mi compadre? ¿Cómo estás, viejo? Qué bueno tenerte acá, todo bien. Muchas gracias, po. No, aquí tienes tu casa, Monterrey. ¿Listo para echarte una comida norestense? Para empezar eso y después vamos a cocinar nosotros también, ¿ah? Pues ya, vamos a empezar. Carnita y todo. Claro, tenemos toda la semana aquí, así que vamos a darle con todo. Primero que nada, pues vamos a probar un poquito de lo que hay acá en Monterrey, así que... ¿Dónde está el restaurante? Pues aquí mismo, en este taller. Mira, esto parece un taller, pero a ver, vamos a ver qué tal adentro. La Fonda San Francisco es un clásico restaurante de Monterrey, perteneciendo al loco Chef Herrera, quien saltó a la fama en Masterchef al ser el jurado malo, el típico que hay en todas partes. La Fonda fue inaugurada en 2005 en un simple taller mecánico. Dada su peculiar decoración, pronto fue bautizada como el manicomio. Vamos, vamos a ver qué tal. Vamos a probar ahora un empalme. Mira, es lo mismo que la masa de un taco, pero viene como uno sobre el otro. Es crujiente, me dijeron que es muy rico, muy típico de acá, de Monterrey. Yo déjame decir muy el mío también. ¿Veredicto? Muy rico. Se llama empalme sultánico. Muy rico porque la tortilla está crujiente. No es como el taco, que la tortilla es un poco más blanda. Está crujiente. El frijolito aquí lo hacen como solo ustedes. Extrañé que no está picante. No, ¿no? Nada más tiene un toquecito como de chile guajillo, un chile que nada más aporta color y sabor. Color y sabor, pero no tanto picante. No está. Empezamos con algo no tan picante, me habían dicho que me prepare, que aquí me voy a picar todo, pero empezamos suave. Vamos a empezar suavecito. Eso. Pero bueno, digo, no pica mucho para llamarse un palme satánico. Claro. Yo estaba preparado para morirme aquí en el intento. Ahora vamos a probar un egg roll, que es como la masa del arrollado primavera, el típico chino, pero va relleno con chicharrón y salsa verde. La fritanga me encanta. Yo también soy fan. Está maravilloso. El centro muy sabroso, muy sazonado. La textura exquisita. La fritanga. La fritanga. Un placer culpable. Bueno, y después de una noche como de anoche, de muchas bebidas, yo creo que esta comida cae muy reconfortante, cabrón. Ahora vamos a probar un dumpling, que es más o menos como una llosa nuestra, que está rellena con longaniza típica de Monterrey. Me dijeron que estaba un poco más picosito, así que aquí ya con un poco más cuidado, ¿no? Vamos a ver, pues, aquí no despacito, gradual. Pero de que te vas a enchilar, te vas a enchilar. ¡Upa! La gracia de este restaurante es que fusiona la comida oriental con los sabores típicos del norte de México. Es correcto. La longaniza es algo parecido, creo yo, a la morcilla. Nuestras empanaditas. Sangre, órganos, todo eso. Una empanada frita rellena con chorizo. Así que, salud. Salud. Ese sabor es el chorizo de acá, que es muy distinto a... Es muy distinto. A lo que se conoce ya chorizo. Es más molido. Trae una mezcla de chiles, vinagre, se prepara así. Está bastante picosito, tampoco es una locura. Y por supuesto, si estamos en México, tiene que haber tacos. Eso es una ley acá, ¿no, Martín? Mira, este es de pork belly, que es como la panceta del cerdo, bien crocante. Vamos a ver qué tal. Ahumadito. Un tortilla de harina, papá.
está muy ahumado, se siente muy, muy rico el sabor del cerdo. La salsa tampoco está muy picante. Yo venía preparado para arder en el infierno. Estamos aquí en el restaurante del Chef Herrera. Púdranse del infierno. Es todo un personaje, búsquelo en Instagram, Chef Herrera. Y mira, y esta es de fideo. Tortilla de fideo. Taco de fideo. Taco de fideo. Uh-huh. ¿Y qué tiene el relleno, Martín? Sopa de fideo. No sé bien qué otros ingredientes trae esto, porque es un taco más original que los tradicionales de los lugares famosos de aquí. Es como muy especial de este lugar en particular, ¿no? Sí, yo creo que de los más auténticos, aquí el de los fondos San Francisco. Y este ya está un poco más picosito, ¿ah? ¿Eh? Ya se empieza a sentir el... ¿Dónde estamos? Exacto. Muy, muy, muy bueno también. Los dos me encantaron. Bueno, y como no podía ser de otra forma, vamos a probar un asado mexicano aquí en Monterrey con mi compa Martín de Munchers Club y Gabo, el dueño de casa, que nos invitó, ¿o no? Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy día, Pues aquí tenemos unos tuetanitos, primero que nada, ya sabes, no pueden fallar, ahorita ya son muy famosos. Acá son fanáticos, ¿no? Claro. Y vamos a probarlos, vamos a unas tostaditas con una salsita que llevan curtida y bastantito tiempo, ¿eh? Como buen vino, ya todavía sabe mejor. Sí, bueno, como estamos viejos ya no empezamos a creer que... que se va haciendo las cosas mejor, claro. Es que va pasando el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos aquí también unas costillitas Wagyu Cross. Bueno, es una cruza de Wagyu con Black Angus. ¿Es carne mexicana? Es carne criada en México. Y siempre me preguntan por los precios, ¿no? 430... Viene siendo aproximadamente $20, $22. Como 10 lucas más o menos para los chilenos. Y aquí tiene lomo liso. Sí, esto lo llaman acá New York Strip. Es un gringo, ¿no? Es el corte gringo, ¿verdad? No. El precio serían... Ah, se le levantó, pero este... 450 el kilo. Sí. Sí, ya. Más o menos también me dice como unos $20. Es prime, así que... Es buenísima. Entonces ahorita nos vamos a aventar un manjar aquí. ¡No! Pues nos vas a ayudar a sazonar. Por supuesto, acá todos se echan un taco, güey. Yo creo que maíz azul. Me la voy a llegar a Chile, güey. No te la confiscan. Mientras no te lleves el fisco, con eso hay. Aquí no se salvan, güey. A donde voy, les hago probar lo que es bueno. Ya, vamos, primero todo esto. Ahorita nos vamos a echar un fisco. Tú también siempre eres de salar antes de ir a la parrilla, ¿no? Sí, tengo esa costumbre. Yo también. Chile jalapeño. Famoso jalapeño. Famosísimo. Así es. Gabo, ¿qué estamos haciendo aquí? A ver, cuéntame un poco. Vamos a hacer un guisado de cuitlacoche. El cuitlacoche es un hongo que sale del maíz, que aquí en México es muy común. Y allá son unos frijoles... pues tipo charros, no tan como se hacen aquí, pero... Son buenos para los frijoles ustedes acá. Pero sí, son unos frijolitos mexicanos. Bueno, y la tradición en mi canal, no puede aparecer ni un hueón que no haya probado la piscola. Así que le toca a Martín. Pues ayer yo le ofrecí el tequila. Sí, pero tomé entero. Y se lo tomó. Entonces, es la primera vez que lo pruebo. Cuando lo pruebo, buen trago para que lo sientes. Se lo va a tomar el seco. Oh. ¿Qué tal? ¿Dónde estuvo esto toda mi vida? Buenísimo, güey. Guárdame dos botellas. Sí, te la mando. Guárdame dos botellas. Ni un problema. Y me llevo el tequila. Eso está buenísimo, está bien rico. Estoy trabajando, no sé si estoy trabajando. Sí. Mira, lomo liso, asado de tira. Calidad prime. Prime, Wagyu Cross. Cabros, si ustedes ven el canal frecuentemente, les gusta, les pido como favor que se suscriban. No cuesta nada, es pinchar esa weadita que dice suscribirse y a mí me ayuda un montón. Se los encargo, por favor.
Ese es el huitlacoche, ya está listo. Ahorita no se ve porque quedó abajo del queso, pero es como un queso derretido con huitlacoche a la mexicana. ¿Y ahora cómo se come esto? Lo que es la tradición de mexicana. Ahora sí que pues te vamos a dar los honores a ti. Tienes que cortarla, ya la hacemos nosotros. Te pongas a hacer algo, cabrón. Venga, le grabo el chonai todo el día. Está bien que eres el invitado. Sí, está bien con un New York, si empezamos. Pero vamos a darle con un New Yorkcito. Esto ya reposó, ¿cierto? Ya tiene ahí unos minutos ahí reposando. Siento. Se siente el humo. Oh, a ver, adelante. Yo me dejo el último porque le pongo todo el fuego. Blanco maño. Ah, no. ¡Qué belleza! ¡Frijolitos! Estos frijolitos, bueno, son como frijoles charros. En realidad el frijol charro mexicano trae muchas más cosas. Estos son como unos frijoles rancheros. Tienen tocino, chorizo. Eso le llamamos fideo. Y le llamamos porotos con rienda. Porotos con rienda. Porotos con rienda. A ver, ahí está. Pues. Está caliente. Está exquisito. Están recién hechos. Está delicioso. Muy bien sazonado. Bien. Muy bien sazonado. Estamos hirviendo. Me quemé la trompa, pero. Así son los frijoles de acá, compa. Claro. Bueno, ahora te tienes que preparar un taco. Me siento como si estuviera en México. ¡Ay, papaya de Celaya! Ese se va a picar. ¿Estás queriendo que picara? Ahora sí, te va. Está perfecto. Esa es la palabra. El asado de tira está blandísimo. El sabor de tu cebolla está increíblemente rico. Si llego más gordo, no es culpa mía, es culpa de estos guates, güey. Echate un taquito, creo que. Taquito, mira nomás. Taquito, con un señor taco. Tacote. Eso es un señor taco. Hay que seguir haciendo esto porque son sabores muy distintos. Conocerlo no tiene precio. Claro. Así que muchísimas gracias a los dos. No, bienvenido. Por esta maravilla. Gracias a ti. Gracias a ti por visitarnos. Sí. Y ya va a seguir, ¿eh? Está empezando recién. Así que mañana pasado nos queda harto por hacer todo ya, ¿no? Vamos a seguirle. Ya. Y ahora lo comeremos. Con mañana corta su bala. Mira, andamos aquí en el parque, ¿cómo se llama? El Paseo Santa Lucía, el Parque Fundidora. Parque Fundidora, y me encontré con un seguidor que se quedó sin batería en el celular. Sí. Quería la foto, pero no se pudo. Así que por lo menos vamos a dar un pequeño segundo para que aparezca en el video. Muchas gracias. Esta noche nos trasladamos a un pueblo que se llama Allende, que queda bastante cerca de Monterrey, como a media hora más o menos. Y aquí es donde Martín Munchislav graba su capítulo. Así que vamos a ir a ver cómo lo hace. Vamos, acompáñenme. ¡Don Martín! ¿Te interrumpo algo? No, llegaste justo a tiempo, cabrón. Necesito ayuda. ¿Cómo está, compadre? Todo bien. ¿Y bueno? Bienvenido al set. ¿Compadre? Este laboratorio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, todo en orden. Oye, así que aquí grande. Este es el lugar, chiquito, humilde, pero de corazón. No quiero hacer un spoiler, pero cuéntate un poquito qué voy a hacer. Vamos a hacer una porchetta, pero vamos a hacerla con un adobo de trompo. Entonces le vamos a llamar trompete y vamos a hacer unos tacos de trompeta. Y veo ají, bro, por todos lados, ¿no? Pues es que de eso se trata la cocina mexicana. Aquí tenemos achiote, tenemos un poco de chile de cambray, tenemos aquí también un poquito de ajo, orégano. Chile de árbol. Chile de árbol, tenemos. Ah, porque no te vas a escapar, te voy a hacer unas salsas. Tenemos habanero, tenemos chile del monte, tenemos chile chiltepín. Sácate la tortillita, pongón. Impresionante. ¿Quieres taco? Va a haber taco. Sí, claro, taco. Y picante. ¿Qué es lo que trata? Compadre, yo me voy a abrir una cerveza y me voy a sentar a mirar cómo ustedes trabajan. Ahí tranquilito. Estás en tu casa. Gracias. Ya, a trabajarte. Yo, claro. Ellos eran bien distintos a mí, porque yo, como ustedes saben, voy haciendo el audio directo mientras hablo, mientras que él graba el audio luego en off.
Así que la forma de trabajar es bien distinta, está súper interesante. Perdóname que te interrumpa, pero no pude evitar darme cuenta esto que estaba en la mesa. ¿Me puedes decir lo que es o no? ¿Estoy viendo bien? Esa galletita, pues, es la galletita más cara del mundo, yo creo. Es un filetito de Kobe. ¿Y qué hace que en la mesa lo vamos a probar? Pues lo estamos congelando. No lo he comido nunca en mi vida. ¿Nunca lo habías comido? Nunca, jamás. Pues ya llegó el día. Y más encima el filete. Mira, filete, pero mira el marmoleo que tiene, parece el lomo vetado. Al fin viene lo mero bueno, como dice Martín, la carnecita, la parrilla. La trompeta. El cerdo está ahí. A punto de salir. A punto de salir, pero antes, momento de una experiencia religiosa, ¿no? Bueno, vamos a picotear un filetito de cobre, nada más. Imagínate, imagínate que es filete y tiene marmoleo como si fuera un lomo vetado. Esta, pues llegó el momento de probar la experiencia. Este es un filete de cobre que tenía reservado para el día que venías, compadre. Un placer, ¿ah? ¿Eh? Un placer tremendo. Pues el placer va a ser probarlo. Sí, claro. Órale, pues entonces nada más vamos a utilizar un poquito de sal. Solo para que tengan una idea, estos 200 gramos valen casi $100. Estamos hablando de 80 lucas chilenas, un pedacito de carne, es una locura. Algo para hacer una vez en la vida quizás, pero hay que experimentar y hay que probar. Bueno, estos fueron como 2 minutos por lado, nada más que eso, ¿no? Nada más. Mira, carne japonesa, cuchillo japonés, ¿o no? Toda la experiencia. Amigo, por favor. ¿Me das el honor? Es para ti. Bueno, para mí también. Lo definiría como la carne más delicada que he comido en mi vida. Es que es muy suave. Esto se te empieza a deshacer prácticamente cuando te lo pones en la boca. Se te deshace de inmediato, mira. Es muy rica. Pero no es como que yo me levanto un sábado por la mañana y diga, quiero comer Kobe el día de hoy. Pues ya quedaron listos estos tacos de trompeta. Deliciosos. De limón, sí. Chao con las composturas, mira. Levando, ¿no? Híjole. Llegó el momento de ir a una cantina típica de Monterrey, a tomar una rica cervecita y comer de todo para botanear. Acá le llaman así, para picar, digamos, que te van poniendo en la mesa distintas cosas y venimos a una de las más típicas que hay, que se llama el Indio Azteca. Tiene un montón de años, es bien famosa, así que vamos, acompáñenme. Don Martín. Yo nomás. ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te acabó? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Oye, este es el lugar que me habías contado, ¿no? Es correcto. Es ideal para picar. Oye, es ya se han puesto su buena cervecita, ¿ah? ¿Eh? Excelente, me toca pedir a mí entonces para ponerme al día. Mientras revisamos la carta, ya llegó una cervecita y mira, te tiran para picar al tiro los famosos totopos con una pastita de ají, o sea, chile acá, pico de gallo, que es parecido a nuestro pebre y siempre chilecito para ir mordiendo, ¿no? Ya soy inmune al picante. Y ahora, revisamos y vamos a botar. Estos son los taquitos de cortesía que les mencionaba, son taquitos de chicharrón salsa verde. Chicharrón y salsa verde, mira, ¿eh? Estos son los higaditos, estos son, son tradicionales aquí en la cantina. La forma de comerlos es, pone usted el topo, pone la laminita de hígado, poquito pico de gallo, le agregamos limón, sal y un toque de salsa. Vamos a ver si lo hago bien. Les recomiendo que prueben la salsita de hígado, está muy buena. Aquí en México si no pica... No es comida, ya lo aprendí. Y le echamos chile al chile, sal. Perdón. Me faltó sal. Casi la cago. Poquito de miedo. Ahí sí, y ahora de una nomás. Sí,
siempre acompañado de una buena cervecita. No debe ser. Aprovecho, señor. Gracias. Muchas gracias. Esa es la mejor forma de describir su sabor. Es como paté, pero un poquito más sólido. Con la salsa, el limón, el pico de gallo. Muy rico. Ideal para compartir con una cerveza. Combina, pero de lujo. Aquí me quedo toda la noche. Este taquito de chicharrón con salsa verde, ¿es necesario ponerle más salsa? ¿Ya tiene? Yo creo que si acaso un poquito de sal, uh-huh, una gotita de limón nunca está de más. Ok, para picarlo. Y va para adentro. Pica más que un poquito, ¿ah? ¿Eh? No le quieren a nadie acá. ¿Qué pasó, profesor? Oh, me tocó uno fuerte a cagarse. Oh. Ya soy inmune al picante. Se enchiló. Ese es el truco de estos lugares, que sea muy picante para que tomen mucha cerveza. Oh, tengo uno fuerte, pero a cagar. ¿Qué se hace ahora, vos? Tomar cerveza, güey. Tú tómale. Ya soy inmune al picante. Me enchilé, güey. Ya soy inmune al picante. Tapa el hoyo. Tengo una brasa en el hocico, güey. Cagué. ¿Tú te reís, güey? ¿Tú así el macho ya? Entero. Uy. Está dulce. Ah, sí, espérate 3 minutos más. Ya después empezó a sentirse el picor. Pero no por andar llorando, güey. Lo que es el chamorrito de puerco, señor, ese chamorro se deshace. En el momento que se lo está... Prueben lo que vieron. Con esta salsita pequeña. Esa va para el chachito, ¿no? Para lo que le guste. Ese es un saborcito muy rico. Póngale también lo que es guacamole. ¿Guacamole? Sí, siempre con limón y sal. Siempre acompañado con limón y sal. ¿Es picante? Le puso mucho. Para seguir con la wea. Es como... Recuerda mucho a lo que es un pulled pork, que es un chancho que se desmenuza. No tiene el sabor del humo, pero tiene una costra de sazón. No sé si tú sabes qué le ponen. Es un adobo. Es un adobado, es algunos chiles. Son más chiles de color y de sabor. Claro, claro. Que de picor. Ajo. Ajo. Un poquito de especias. Claro, claro. No, la carne no está picante, pero con esa salsita que me trajo al final... Mira, ya tengo la lengua dormida, así que como que ya no siento ni el picante, pero la carne está increíble, una textura y un sabor realmente delicioso. Y el quemadito de la tortilla le da un toque único, ¿va? Como les comentaba, aquí está el pollito cambray. ¿Pollito cuánto? Pollo cambray, señor. Cambray. Así es. No, está delicioso. Es un poquito agridulce, más dulce que agridulce en verdad. Una textura muy suave, muy blandito. No, me encantó. 10 de 10. Pídanlo. Este capítulo va a estar dividido en 2 partes. Esta fue la primera, a continuación les vamos a dejar un avance de lo que viene el próximo lunes. Por favor, les recuerdo, si les gustó el video, dejen su like, compártanlo y suscríbanse al canal. No cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Nos vemos el otro lunes. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte.